Eh, que estamos ya preparándonos, listos para estudiar la materia que se ha preparado para esta ocasión. Pero antes quiero primeramente dirigirme a todos ustedes que nos están este, sintonizando por medio de Facebook. Nuevamente estamos contentos, alegres, porque toma el tiempo para poder ver este, esta clase bíblica. Le ruego que dentro de unos minutos, un momento, vamos a tomar un receso, pero vamos a regresar con nuestra segunda hora y le ruego que también nos acompañe eh, en esta ocasión. Recuerde que ya le hemos invitado para que venga y esté con nosotros. Yo sé bien que usualmente algunos de ustedes no se han querido reunir con la iglesia por causa de que la, uh, el, el COVID ya se ha este, levantado un poco y pues hay personas verdad que en vez de animar y en vez de eh, enseñarnos cosas que son positivas nos vienen a poner miedo y nos vienen a decir cosas que posiblemente no sean cierto pero que de ninguna manera causa problemas en nosotros pero cualquier que sea la razón en por qué usted se encuentra en casa mirándonos por Facebook, le rogamos que venga y nos visite cuando usted pueda. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase que hemos estado este viendo en los domingos por la mañana. con a impedimientos. Uh, Pedimientos a nuestra entrega a Cristo. Ya estuvimos viendo en otras ocasiones concerniente que existen varias cosas en por qué nosotros como cristianos, quienes ya Debemos de estar entregados. Good morning, brother. Buenos días. ¿Cómo Bien, gracias a Dios. Hemos estudiado en otras ocasiones que hay cosas que nos impiden a nosotros eh, de entregarnos totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que como cristianos, cuando nosotros nos comprometemos hacia Cristo, debemos de, de entregarnos totalmente. La Palabra del Señor nos enseña que Cristo debe de vivir en nosotros y la vida que nosotros de, de, vengamos a demostrar ante el mundo debe ser una vida en donde ellos puedan ver a Cristo Jesús en nosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo claramente en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Sin embargo, miramos nosotros que en algunas vidas cristianas no... Todo el tiempo esto es el caso, sino que hay ocasiones cuando miramos uh, pues no una entrega en su totalidad a Cristo Jesús, sino que es una, es una entrega mediocre, una entrega en donde no se cumple totalmente las cosas que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y ya hemos hablado este, de varias de ellas. Y en esta mañana quiero continuar yo con eh, elaborar un poco más concerniente a lo que estuvimos eh, viendo la semana pasada, que es concerniente a la a frustración. Todos nosotros hemos sido frustrados en un tiempo u otro, ¿verdad? La palabra del Señor, o más bien vamos a ver los diccionarios. El diccionario este... El diccionario Webster revisado nos dice que la frustración es una emoción que el ser humano viene a demostrar cuando no alcanza el objetivo o sus objetivos y propósitos o propósito de la vida. La frustración es uno emoción que se viene a demostrar en nuestra vida cuando los objetivos o objetivos, propósitos o propósitos de la vida no se viene a cumplir en la vida de uno. Y esto es lo que ha ocurrido últimamente cuando eh, llegó el, el año 2020, el día 11 de marzo fue cuando empezó todo. Miramos nosotros que desde ese momento en adelante nosotros como cristianos teníamos una perspectiva de la vida cristiana, ¿verdad? Y la perspectiva que teníamos nosotros de la vida cristiana es de que nosotros siendo hijos e hijas de Dios, no existía nada en este mundo que nos iba a detener en poder abiertamente adorar a nuestro Dios como lo debemos de hacer. Que nosotros íbamos a poder libremente, cumplir con todo lo que la palabra del Señor nos enseña, sin ningún impedimento. Pero cuando ya vino y se presentó el COVID, la pandemia, ¿qué fue lo que resultó? Las bancas aquí estaban secas. Nomás los ancianos, los diáconos y este servidor suyo, ¿verdad? estamos aquí transmitiendo por medio de Facebook los mensajes para que así pudiéramos juntos, unidos, adorar a nuestro Padre Celestial. Y esto causó en algunos cristianos un tipo de frustración. Vuelvo a repetir, el, uh, el diccionario revisado de Webster dice que la frustración es una emoción que resulta en uno cuando el objetivo, objetivos, propósitos, propósitos, no se cumple en nuestra vida y desde ese momento en adelante ya no se pudo cumplir mi objetivo como cristiano, que cada domingo por la mañana yo venía libremente a adorarme aquí en este local, cantaba alabanzas hacia Dios, escuchaba oraciones, escuchaba clases, me podía reunir con los hermanos, hermanas, tener compañerismo, ya ya no pude llevar a cabo eso. Y esto vino a a demostrar en algunos cristianos y por lo tanto miramos nosotros que muchos de ellos se han retirado al mundo, se han retirado al mundo por causa de lo que ha sucedido. Muchos de ellos se han enfriado en su comportamiento como cristianos a causa de todo esto. Bueno, esto es lo que el, el diccionario revisado de Webster nos enseña. Eh, Voy a poner aquí nomás webster, ¿verdad? En la Biblia los lexicógrafos miramos nosotros que ellos definen esta palabra frustración de, de la siguiente manera cuando hablamos este cuando hablamos del hebreo miramos nosotros que en hebreo es la palabra esta es la palabra hebrea que se refiere a frustración cuando miramos el griego, esta es la palabra este, griega, que se refiere a frustración. Y según los lexicógrafos, ellos también definen esta palabra de la, de la misma manera. Una emoción que resulta en, en la persona cuando los objetivos no se logran en la vida, cuando los objetivos no se logran en la vida. Pero cuando yo estudié esta palabra en el Nuevo Testamento, miré que diferentes autores, inspirados por el Espíritu Santo, vinieron a traducir esta palabra de varias maneras. Y de esta, de esta interpretación de esta palabra griega, entonces podemos agarrarnos un, un sentido de lo que es la palabra o lo que es la frustración en nuestra vida. Por ejemplo, miramos nosotros en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 12. Aquí se usa la palabra frustración. Y note lo que el apóstol Pablo este, nos. Bueno, los traductores vienen a traducir la palabra la segunda palabra que el apóstol Pablo usa aquí, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Noten que aquí la palabra es. Quebrantamiento. Ese traduce que se viene a traducir de esta manera: quebrantamiento. Cuando se quiebra por total, ¿verdad? Y en el caso del cristiano, ¿qué es lo que se viene a quebrar? ¿Qué es lo que se viene a llegar a ese punto en nuestra vida? Es la fe nuestra. La fe nuestra viene a consecuencia de la palabra de Dios. La persuasión, eh, el entendimiento, la convicción en nuestra vida viene por medio de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios leemos nosotros constantemente de qué? De que Dios nunca nos va a dejar, de que Dios nunca nos habrá de abandonar, no importa qué tan difícil se presente la situación delante de nosotros, Dios jamás habrá de abandonarnos. Entonces, esto es lo que se está refiriendo aquí con esta, esta definición, un quebrantamiento de, de nuestra fe. Entonces, la frustración es un quebrantamiento de nuestra fe que tenemos en Dios. Y cuando hay un quebrantamiento en nuestra fe, entonces nuestra vida cristiana ya viene a demostrarse de una manera diferente. Ya no hablamos con confianza, ya no persiguimos las cosas con aquel entusiasmo, con aquella convicción, persuasión en nuestra vida. Porque sabemos bien que es posible que vengamos a qué, a morir. En otras palabras, en este caso, cuando ocurrió la, pa la pandemia, la manera en cómo el COVID vino a quebrantar la fe de algunos cristianos, es de que ellos dejaron que la duda y el temor entrara en su propia vida. Por lo tanto, ellos ya no demostraron la fe que debían de demostrar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ya no demostraron la fe que debían demostrar ante las situaciones que se presentaban delante de él, dándole a Dios todo el poder de que él iba a arreglar las cosas según como necesitaban que arreglarse. Y claro, ¿verdad? Que si acaso era y demandaba de que iba a quitar la vida nuestra, entonces que así fuese. Déjenme poner unos ejemplos. Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel capítulo 3. Y déjenme buscar los versículos. Daniel capítulo 3. Y empieza en el versículo 16. Dice versículo 16. Sadrac, Meshac y Abednego respondiendo al rey Nebuchadnezzar diciendo, no es necesario... Que te respondamos sobre este asunto y considere lo que ellos dicen aquí en adelante. He aquí, nuestro Dios a quien sirvemos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no sirvamos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua. Que has levantado. ¿Leeron esos versículos? Aquí, no está, aquí está hablando sobre los amigos de quien, de Daniel. Pero ¿qué fue lo que el rey Nabucodonosor vino este decirles? ¿Qué fue lo que les presentó? ¿Cuál fue la amenaza hacia ellos? Que si acaso ellos no adoraban a la estatua, que ellos iban a, echar, iban a ser echados ¿donde? Al horno pero noten en cómo ellos contestan ellos contestan verdad de que ellos sirven al dios verdadero verdad versículo 17 he aquí nuestro dios a quien sirvemos puede librarnos del horno de fuego ardiendo noten la fe que ellos tenían hacia dios pero ellos también llegaron a, a la posibilidad verdad de que posiblemente si acaso esto Viera, viera resultado en la muerte de ellos, ¿qué es lo que dice el siguiente versículo? Y si no, sepa, oh rey, dice aquí, y de tu mano, o oh rey, nos librará. Solo que ya le ponen la fe en Dios, pero noten que esa fe en Dios nunca se viene a desmenuir, sino que dicen ellos, y si los resultados, si los objetivos que nosotros tenemos en, en nuestra vida, ¿cuál es, cuál es el, el objetivo? Que ellos iban a ser librados por Dios, ¿verdad? Que ellos iban a salir adelante. Y si acaso este objetivo, este propósito, no se viene a cumplir en, en nuestra vida, noten cómo responden ellos. Versículo 18. Ni tampoco adoremos las... Dice, y si no, sepa, oh Dios, que no sirvemos a tus dioses. En otras palabras, no se hicieron atrás. Pero cuando llegó la pandemia, cuando llegó toda esta situación ante la iglesia, porque fue una prueba que vino a probar la iglesia en sí. ¿Estamos de acuerdo en esto? Fue una, una prueba. Las tribulaciones, las pruebas siempre son para probar si acaso realmente lo que sale de aquí está dónde? Aquí. ¿Recuerdan cuando en Jueces, que es Jueces capítulo 2? En Jueces capítulo 2 y versículo, déjenme leer, versículos, eh, empieza en el 20. Jueces capítulo 2, versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó, que dejó Josué cuando murió. Versículo 22. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como, como lo siguieron sus padres. Pero esto dejó Jehová. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de en vez y una vez no las entregó en mano de Josué. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir todo esto que Dios tiene el poder para poder arrojar cualquier nación delante de Israel, pero permitió que esas naciones que Josué no conquistó se quedaran en pie para probar a sus hijos para probar su corazón. Es fácil decir, yo soy cristiano. Es fácil decir, yo doy mi vida por Dios. Es fácil decir, no importa qué venga a mi vida, no importa qué suceda a mi familia, yo jamás me voy a apartar de Dios. Jamás voy a dejar de congregarme. Jamás voy a dejar lo que yo tengo que hacer ante Dios. Es fácil decir esas palabras. Pero cuando actualmente se llega el punto de probar esto, que Dios deja que las circunstancias a nosotros venga a probar nuestro corazón, en ocasiones lo que sale en nuestra boca no está en nuestro corazón. Y recuerde que Dios aún todavía, hermano, prueba el corazón de cada uno de nosotros. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera, a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalonaica, y le está diciendo que Dios prueba el corazón de Pablo y prueba el corazón de los de que vienen en, en, en Tesonaica. Prueba los corazones de cada uno de nosotros. Por eso digo yo que es muy fácil hablar, muy fácil decir. Pero cuando Dios espera que exista un, un cumplimiento, y cuando no se viene a cumplir, hay un quebrantamiento de fe. Y esto es lo que la palabra frustración nos enseña. Hay otro versículo también que se usa la palabra, esta palabra griega, y se encuentra en Hebreos capítulo 10 y versículo 28. En Hebreos capítulo 10, versículo 28, note lo que dice. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremediablemente, pero el que viola, la palabra violar, aquí se traduce esta palabra frustrar, ahora se traduce la palabra violar. No solamente viene a quebrantar su fe, hay una ruptura que ya viene a causar problemas en la vida de uno. Porque cuando se viene a quebrantar la fe, hay problemas con Dios. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es imposible que agradar a Dios sin fe. Un versículo de memoria. Es imposible agradar a Dios sin fe. En otras palabras, se necesita la fe. La vida nuestra, ¿verdad? Está, es una vida de fe en Dios, en lo que Dios nos ha enseñado, nos dice. Entonces causa problemas. Pero también cuando entra la frustración en mi vida, me lleva al punto de violar la ley de Dios. De violar la ley de Dios. ¿Cómo podemos violar la ley de Dios? Bueno, detenernos y no este, cumplir con lo que dice la palabra del Señor. De no cumplir. Los apóstoles se les dio un mandamiento de que no predicasen en Jerusalén, que no anduvieran predicando de Jesucristo en Jerusalén, y los apóstoles respondieron. Es menester que nosotros que sirvamos a Dios antes que los hombres, en otras palabras, vamos a seguir lo que Dios dice, vamos a seguir lo que la palabra del Señor nos enseña, y no el hombre. Y claro que ya entra el debate, ¿verdad? Bueno, cuando usted habla de hombre, se está refiriendo al gobierno, me estoy refiriendo al gobierno, me estoy refiriendo a todo hombre, que impide nuestra adoración hacia Dios. El, 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 el gobierno en ocasiones va a impedir nuestra adoración hacia Dios, entonces, ¿a quién va a sujetarse? En el primer siglo, el gobierno romano impidió la adoración de los cristianos hacia Dios. Ellos tuvieron que entrar en las catacumbas. Hay un libro muy bueno que usted debe de comprar y leer, se llama Las Catacumbas, y ahí habla de los cristianos que se entraron en las cuevas y adoraban a Dios en escondidas. Es lo mismo que está pasando ahorita en Afganistán. viendo ustedes eso? Y ahora que salió la presencia de Estados Unidos de ahí, últimamente este oí de que el Talibán está recogiendo los teléfonos celulares y todo aquel que tenga su Biblia en los teléfonos, tipo de, de Biblia, ¿verdad?, lo van a matar. Todo aquel que proclame ser cristiano lo van a matar. Todo esto está produciendo que eh, el grupo pequeño que había de personas, y uso la palabra cristiana, media floja, ¿verdad?, porque este. Así se usa, verdad, cristianos de todo el mundo, verdad. Pero todo aquel que quiere servir a Jesucristo va a ser crucificado, lo van a matar. Solo que ya se están este, aislando a un lugar en donde ellos puedan adorar apropiadamente. Pero todo eso está sucediendo y todo esto, verdad, sí, lo miramos allá en la que Pero yo me estoy refiriendo ya aquí en casa. Me estoy refiriendo concerniente a la pandemia que hubo, que tanto daño ha causado en cristiano, en nosotros, el hombre, el gobierno que habla y que dice ciertas cosas, ¿verdad? ¿A quién le vamos a creer? Aurora, ¿tienes algo que decir? Sí, eh, tenemos el otro ejemplo también de cuando eh, Dios, cuando se mandaron los, diez, los dos esquías a esquiar la tierra dice en, en, el, en el capítulo 14 de números sí, y versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo ha de irritar este pueblo, hasta cuándo no me que, 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 que irá todas las girl. señales que he hecho en medio de Dios. En otras palabras, está enseñando que Dios estaba irritado con el pueblo, ya. porque todas las señales que les había enseñado y todavía así no creían en él. Así es. cómo estará Dios con nosotros cuando nosotros dudamos? Así cuando es. Cuando pasan por algo, las cosas pasan y las deja Dios que, que permitan para darnos a nosotros a ver qué tan fuerte estamos en África. Así es. Y uno y, y yo sé bien que hay personas que vienen, van a argumentar, ¿verdad? Pero, hermano, personas que vienen a argumentar en contra, ¿verdad? Lo miras en el HIV, andan -E en el H -E -B, andan en Walmart, van a su trabajo. Van a todo lugar menos a la iglesia. Solo que los argumentos que ellos tengan, ¿verdad? No, no, no valen nada porque no, no están ellos demostrando la validez de su argumento con la vida que ellos están viviendo. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Solo que no, no tienen ninguna validez. Y regresa a lo que Aurora dijo, lo que el texto dice: que Jehová Dios les dice. Ustedes vieron cómo yo me comprometí, ¿verdad? Con ustedes. Ellos vieron que el mar rojo fue partido, ¿verdad? Ellos vieron todos los milagros de Dios en el desierto. Miraron todo. Y aún así, tenían la cara de argumentar en contra de Dios. Bueno, esto es violar, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor nos enseña. Esto es lo que quiere decir. En palabras, y ejemplos hay. Tras ejemplos, ¿recuerdan cuando Jehová Dios se le presenta a Moisés? En Éxodo capítulo 3, y versículo, me parece que es el 8, donde dice Jehová Dios que Él lo ha escogido a Moisés para que vaya y ponga en libertad a su pueblo de la servidumbre de los egipcios y que los va a llevar a una tierra donde fluye ¿qué? leche y miel. Es una promesa de Dios. Y ya en Éxodo capítulo 14, y versículos 3 y 14. Jehová Dios los vuelve, les vuelve a repetir, yo voy a pelear por ustedes. Noten lo que dice, esos, esos dos textos son textos bonitos. Éxodo capítulo 14 y versículo 13 y 14, note lo que dice este, la palabra del Señor. Éxodo capítulo 14 versículo 13 y 14, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy. Con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Venían detrás de ellos y el pueblo de Dios estaba atemorizado. ¿Qué, van, qué vamos a hacer? Delan, detrás de él estaba el pueblo egipcio, delante de ellos estaba el agua. ¿Cómo iban a cruzar? Y dice versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Son versículos que aún también resuenan en el Nuevo Testamento y deben de resonar en nuestro tiempo de la misma manera. Dios no nos va a abandonar. Entonces, no hay que violar la ley de Dios simplemente, ¿verdad? Este, por lo que sucede. Los problemas, las tribulaciones, todo esto delante de nosotros eh, es con el fin, ¿verdad?, de llevarnos a una frustración en nuestra vida. Pero recuerde que Dios nos ha prometido que los objetivos o el objetivo, el propósito, propósito de nuestra vida se van a cumplir. Y cuando lleguen estos tiempos difíciles de nuestra vida, hay que entender que tiene que haber un ajustamiento. Como cristianos tenemos que ajustarnos. Tenemos nosotros que aceptar lo que está delante de nosotros, porque nosotros en ocasiones hacemos planes, ¿verdad? Y, y estamos listos para cumplir esos planes, pero en ocasiones no se van a llevar a cabo los planes como nosotros los queremos. ¿Entendemos eso? Dios es el que está por delante. Por eso Santiago capítulo 4 dice, si Dios quiere, ¿recuerdan ese texto? en donde dice que el cristiano debe planificar, debe decir esto, bueno, pero dice, si Dios quiere, todo plan está a la aprobación de Dios. Entonces, cuando llegan tiempos difíciles, dificultosos en nuestra vida, entonces tiene que haber un ajustamiento. Cuando no hay ajustamiento, entonces hay frustración. ¿Ustedes creen que cuando Bernabé y Pablo se arrancaron su primer viaje misionero, que el Espíritu Santo les dijo, apartaos a estos a un lado porque van a ir a la obra misionera. ¿Ustedes pensaban que en la mente de Pablo y Bernabé ellos no entendían que iba a haber persecución, que iba a haber problemas? Ellos esperaban eso. Juan Marcos quizá no lo esperó porque se regresó, pero ellos lo esperaban. Y cuando estas tribulaciones y problemas llegaron, ¿verdad? Ellos se ajustaron. Bernabé y Pablo hubo un ajustamiento y es lo que nosotros tenemos que entender, que debe de haber un ajustamiento en nuestra vida para poder alinearnos ¿verdad? con Dios y seguir adelante. Muchas personas no lo hacen. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque viene a, viene a levantar su vida del derecho al revés. Y no hayan que hacer. It, como dice en inglés, ¿verdad? it uproots your life, and there's turmoil, and the life from that point on is not the same no more. La vida de ese momento en adelante ya no va la misma. Solo que se tiene que ver un ajuste en la vida nuestra. Es lo que Pablo hizo, es lo que Bernabé hizo, y la Biblia lo declara. Miren, en Proverbios capítulo 16. En Proverbios capítulo 16, versículo 1, note lo que dice: Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Entendemos eso? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. En otras palabras, uno piensa lo que quiere hacer, pero el resultado final va a ser el de Dios. Y si acaso tiene que haber un ajuste, entonces tenemos que ajustarnos a la nueva vida a la vida que ya ahora este, se nos ofrece a consecuencia de ser siervos de Dios mire lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo que es 15 en Filipenses capítulo 4 versículo 15 el apóstol Pablo en, cuando él no era cristiano, él tenía todo lo que necesitaba era un hombre que no le faltaba nada pero cuando ya se convirtió en el cristianismo, fue otra historia. Tuvo que haber un ajuste en su vida. Y aún cuando se convirtió en el cristianismo, los mismos cristianos no lo aceptaron, apóstol Pablo. Y tuvo que haber otro ajustamiento en su vida. Filipenses capítulo 4, versículo este, eh, 18. Pero todo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de parfodito este lo que enviaste, olor fragante, sacrificio aceptable a Dios. Bueno, el, el versículo, ellos dicen que ahí está, pues, donde dice el apóstol Pablo que él ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia. ¿Eh? ¿Doce? El doce dice, sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidades. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió una vida en abundancia. Antes de ser cristiano nada le faltaba. Usted puede leer la vida de él. Pero después de que él se convirtió al cristianismo. Ya fue una vida humilde. Y Pablo dice, he aprendido a vivir humildemente. He aprendido a vivir sin escasez. He aprendido yo. En otras palabras, el versículo 12 lo que da a entender que en la vida de Pablo hubo un ajuste. Pero nosotros, hermanos, en ocasiones hay cristianos que no quieren ajustarse. No quieren ajustarse. Una vida acá que les estaba yendo bien, y luego de repente vienen los problemas de la vida, y estos problemas, de tribulaciones, ¿verdad? los trae abajo y no saben ajustarse. Quieren regresar acá cuando ya posiblemente no sea posibilidad de regresar acá. Ya esos objetivos, esos propósitos, ya no van a existir. Y entonces entra la frustración en nosotros. Y eso es donde, donde viene a afectar nuestra relación con Dios. Pero Pablo dice, tiene que haber un ajuste. Tiene uno que ajustarse. Y en todo esto, Salmo 55, versículo 22, note lo que dice. Salmo 55, versículo 22, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, ya el último texto para terminar, hermano. Salmo 55 y versículo 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejes para siempre caído al justo. No deja, o no dejará, perdón, para siempre caído al justo. Eso es Dios. Eso es Dios. Echa sobre Jehová tu carga. Yo sé bien que la vida de nosotros. Desde la pandemia para acá, quizás no sea igual, hermanos. Quizás no sea igual. Pero no debe de existir frustración en mi vida a consecuencia de ello. Tenemos que hacer un ajuste y seguir adelante sirviendo a Dios. Para todos aquellos quienes han perdido seres queridos, tienen que hacer un ajuste tremendo. La vida ya no va a ser igual. Ya no tienen a su madre. Ya no tienen a su padre, ya no tienen a su hijo, ya no tienen a su hija, ya no tienen a aquel ser querido, aquel ser amado. Tiene que haber un ajuste en la vida de la persona. Ya no se tiene el trabajo que se tenía antes. Tiene que haber un ajuste en la vida de la persona. Y eso es claro, ¿verdad? Porque cuando uno ahora comienza a ir a los restaurantes a comer o a lugares donde venden comida, hay muy poca gente trabajando. Ya no quiere trabajar la gente. La gente ya entonces se ha ajustado a una manera de vivir. Afecta a todos. Ya no, ya, no, ya no es rápido la comida, el servicio de comida, ya no es rápido lo demás, sino que ahora más lento. Quizás llegue a un punto en el futuro, ¿verdad? Que todo esto mejore. Pero mientras tenemos que como cristianos entender... Que yo como cristiano tengo que entender que me debo de ajustar, pero en este ajustamiento, ¿verdad? No perder la fe en Dios, no quitar la mirada en Dios, sino que seguir adelante confiando en que Dios nos va a ayudar y que Él va a proveer por todas nuestras necesidades. Esto lo demuestra el pueblo de Dios, esto lo demuestra el Nuevo Testamento. Pregunta o comentario, hermanos, de lo que hemos visto. Ya el tiempo se me terminó. Textos, ¿alguien más? Nada, nada nos debe tener de cumplir Correcto. los mandamientos que Dios nos ha dejado, no importa Así que sean, sea, es. que porque si no cumplimos ya estamos dudando en Él, ya estamos entrando al pecado. Esto es una guerra en contra Dios, en contra de Dios, en contra de la Iglesia, todo esto. Y uno dice, bueno hermano, ¿qué es mi salud? Bueno, ¿usted cree que a Dios no le importa su salud? Sí le importa su salud. Y claro que uno tiene que hacer su parte, ¿verdad? Uno tiene que hacer su parte. Pero Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. Y si acaso tu vida ha cambiado, entonces hace el ajuste que tienes que hacer, pero sigue adelante. No le pongas la falta a Dios, no te quejes contra Dios, sino que tú sigue adelante. Esto es lo que nos demuestra la Biblia con los primeros cristianos. Y el libro de Hebreos, hermano, dice que nosotros ni aún hemos llegado, ¿verdad?, a los pies de los primeros cristianos que sufrieron de una manera tremenda. Estamos sufriendo. Sí, estamos sufriendo. Pero Dios nos va a ayudar. Vamos a salir adelante. Tenga confianza en Dios. Deje que Dios haga su obra en usted. Usted nomás viva la vida cristiana sin murmuración, como dice el apóstol Pablo, sin murmuración, sin contienda, sin quejándose. Usted viva y cumpla como debe de cumplir. Punto. Esto es todo lo que Dios pide de usted. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano.